La historia está siempre llena de ironías. Una de las grandes ironías es que una era de impugnación, donde los grandes poderes se ven azotados por la desconfianza, no necesariamente implica que hayan impugnadores o que surjan los impugnadores del tamaño de la impugnación social que existe. Hoy día Chile ha vivido durante varios años ya un periodo de impugnación social. Ese periodo de impugnación social ha visto nacer y florecer nuevos movimientos, nuevos proyectos políticos. Proyectos políticos que estaban en el margen en un comienzo, que vivían en una tierra desconocida para gran parte de la población, hoy día aparecen con relevancia en el sistema político. Hacen crecer el sistema político a lugares antes insospechados. La pregunta es si estos impugnadores van a estar a la altura de la necesidad histórica de ser los impugnadores de una élite que está en decadencia. Si van a estar a la altura de poder golpear y usurpar el poder de una élite que en realidad ya no tiene, ya está exánime y que sin embargo todavía controla y opera en la institucionalidad chilena. El tamaño de esa élite que está decadente ya no es relevante, pero para que los impugnadores logren hacer algo, tienen que hacer mucho más que gestionar un par de recursos y mucho más de lo que se está haciendo hoy día.